Bon dia a tots. Crec que ja ens hem vist, assentem davant de la Dragonera, que avui justament és un dia... Bé, jo crec que és un dia bo, perquè plou i ja ens convé que plogui, perquè ja duim molt de dies de xut. Però bé, veure la Dragonera i un pot assentem en sol sempre dona una altra imatge i una altra impressió. Bé, presidenta del Govern Balear, senyora delegada del Govern, senyor ministre d'Agricultura i Pesca i Alimentació, senyora consellera d'Agricultura, senyora presidenta del Consell de Mallorca, membres de la Corporació i resta d'autoritats, amics tots. En primer lloc, voldria donar les gràcies a tots per ser aquí i per la visita que hem pogut fer avui de matí a Santem per inaugurar la Reserva Marina de les Aigües Exteriors de la Dragonera. Ho vull recalcar. Si són tots aquí avui, és per una molt bona notícia, la inauguració de l'ampliació de la reserva marina de les aigües exteriors de la Dragonera, que junt amb la reserva d'aigües interiors i el parc natural de la Dragonera, fan del municipi d'Andratx un dels municipis amb més zones protegides de Balears. No vull deixar passar l'ocasió per remarcar els petits granets d'arena que l'Ajuntament d'Andratx ha portat perquè tot el que hem esmentat sigui avui una realitat. Dia 29 de gener del 2015, a Sembalda, el senyor Llorenç Suau, vàrem aprovar per unanimitat una moció instant el Govern Balear a que es declarés reserva marina a les aigües interiors del Parc Natural de la Dragonera. El Govern Balear, dia 7 d'octubre del 2016, va declarar la reserva marina del Freu de la Dragonera. I aquí vull fer un incís, perquè si varen presentar aquesta moció el 2015 va ser per l'impuls i el coratge d'en Fernando Garfella. Fa poc que ens ha deixat a un tràgic accident fent el que més li agradava, bussejar i enregistrar imatges del món submarí de les aigües de la Dragonera. I crec que avui després ne veurem una pinzellada. Estic ben segur que des d'allà on sigui ens està mirant orgullós de veure com el seu desig s'ha fet finalment realitat. I per cert, vull aprofitar per traslladar una vegada més la voluntat que ja hem fet arribar a la consellera d'Agricultura i Pesca per part de l'Ajuntament d'Andratx de que aquesta reserva marina dugui el nom Reserva Marina del Freu de la Dragonera Fernando Garfella. Continuant en la línia de seguir protegint les aigües del voltant del Parc de la Dragonera, l'Ajuntament d'Andratx va aprovar una moció per unanimitat el 30 de novembre del 2018 a Sembalda de la senyora Càtia Ruaix per donar suport al Govern Balear en les negociacions amb l'Estat per declarar una reserva marina a les aigües exteriors de la Dragonera. El Govern de l'Estat, per ordre ministerial del Ministeri d'Agricultura i Pesca de 27 d'octubre de 2020, va declarar la reserva de les aigües exteriors de la Dragonera. I ara, a la fi, s'ha complit aquest cicle, aquesta petició, i podem dir que ja tenim aquesta reserva marina d'interès pesquer de la Dragonera. En aquest sentit, crec que és important destacar que, com assenyalen les dades i els estudis, des que s'ha fet la reserva de la Dragonera cap a Santem, el nombre de peixos i d'espècies presents en aquesta zona ha augmentat considerablement. Per això mateix, l'ampliació de la reserva marina comportarà sense dubte beneficis tant socials, mediambientals i pesquers. Cal recordar que a Andratx tenim un port pesquer important. Amb una confraria de pescadors que té molt clar la importància de les mesures mediambientals, que cal protegir l'activitat pesquera i els pescadors que lluiten cada dia per dur un sou a les seves famílies. I aquí, en nom de tot l'Ajuntament, vull donar les gràcies a la Confraria de Pescadors del Port d'Andratx, que durant el confinament va ajudar a moltes famílies amb peix fresc d'una forma altruista. També vull agrair, en nom del consistori, la bona feina del director general de Pesca, el senyor Mercant, i els tècnics de la seva direcció, especialment en Antoni Grau. Sincerament, estic molt feliç i molt orgullós
de que tot hagi arribat a bon port, mai ben dit, perquè això significa molt per la Dragonera i, per tant, significa molt per al municipi d'Andratx. I, finalment, no me queda més que donar les gràcies al govern balear i al govern de l'Estat per ser avui aquí per poder celebrar aquesta inauguració de la reserva marina d'interès pesquer de la Dragonera desitjada per tots. Gràcies. I ara... dono la paraula a l'Alicia Villarruiz, que és la secretària general de Pesca. Muy buenos días y muchas gracias al alcalde de Andratx por su acogida en este salón de plenos del Ayuntamiento después de haber visitado el embarcadero de Sant Elm, donde hemos podido, yo creo, sentir, incluso casi tocar esa Dragonera y percibir su maravilloso entorno natural. Yo voy a tener el honor hoy de poder hacer la conducción de este acto en el que vamos a presentar esa Dragonera como una de las reservas, la duodécima reserva que se incorpora ya a la red de reservas gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que forma desde hoy parte, desde el día realmente en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, parte de la misma. Red de reservas que tiene ya pues, una antigüedad de más de 34 años. Hoy es nuestro deseo conocer mejor el significado, el alcance, la trascendencia que tienen las reservas marinas de interés pesquero y también, como no muy especialmente, poder explorar la inmensa riqueza natural que está presente en esa Dragonera. Empezaremos, por tanto, por la proyección de un vídeo titulado 30 años de reservas marinas. Han pasado ya 4 realmente desde que se editó el vídeo, pero está plenamente vigente. Y en pocos minutos veremos cómo los protagonistas que viven el día a día de las reservas marinas de interés pesquero nos trasladan las claves de su funcionamiento, el seguimiento científico, el control y la vigilancia y la divulgación de los resultados de su quehacer diario. Todos ellos son componentes imprescindibles en ese modelo de gestión tan particular que nos permite el estudio, seguir la evolución y conocer los progresos en la conservación de unos recursos que son de especial valor natural. Es un modelo original, es un modelo que nos es propio y que da pie a espacios creados desde su inicio por y para la pesca artesanal. Sin la pesca, sin los artesanales de la pesca y sin las cofradías de pescadores, las reservas marinas de interés pesquero no serían posibles. Adelante el vídeo, por favor. Las reservas marinas son una garantía de futuro en beneficio de todos. Sea
a cualquier parte del mundo. Las reservas marinas de España son un ejemplo que los demás del mundo estamos mirando para ver qué podemos aprender de esa herramienta de gestión. Yo que sé, yo concreto porque no existía esa figura de protección. Y segundo, al ser ya la realidad, la satisfacción de tenía 6 o 7 años me daba mucho miedo al mar y mi padre me dice, yo me pongo de cristal de la tapa sobre la superficie, apoyé la cabeza sobre la tapa, desde entonces ya tengo vuelto a sacar prácticamente la cabeza del mar. Realmente es un modelo original, es un modelo sobre todo eficaz, se adapta muy bien a los fines que queremos perseguir con ellas y hemos incluso tenido la oportunidad de explicarlo muy ampliamente en diversos foros internacionales en los que hemos participado, explicando en qué consisten y qué utilidades tienen y qué beneficios alcanzan. Y hemos incluso también trasladado estos beneficios y han replicado este modelo en diversos países a lo largo de todo el mundo y se han interesado por el mismo. Por lo tanto, efectivamente, un modelo exportable. Seguidamente tomará la palabra la señora consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, a quien pido que se acerque ya al estrado. Esta es la segunda reserva que compartimos entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura de Baleares, tras haberse cumplido ya 13 años de la creación de la Reserva Marina de Cala Rayada. Esta nueva reserva de Sadragonera refuerza todavía más la cooperación entre instituciones y hace que sea más eficaz también la utilización de los medios de las administraciones. Adelante. Moitas gracias, Alicia. Bon día a tutón. Yo seré moi breve porque hoy hai outras personas que tamén tenemos que escuchar aquí. El alcalde, gracias por la bienvenida. Creo que ha explicado moi bien la historia y lo que nos ha llevado a la obtención de estas reservas marinas, tanto en aguas interiores que dependen de este goberno como en exteriores que dependen del goberno central. Creo que eso es muy significativo y es muy importante el que ambas administraciones, la administración autonómica y la administración del gobierno central, tengamos el mismo camino y el mismo objetivo. Y ambas hayamos conseguido una reserva que junta no puede más que ser más amplia, mejor, más fácil de administrar y esos convenios de colaboración que tenemos a partir de ahora con estas dos reservas, que son solo una en realidad, porque el mar, aunque digamos lo contrario, no entiende de fronteras y los peces tampoco entienden de fronteras, con lo cual va a ser en beneficio de todos. Con estas 450 hectáreas nuevas que se añaden, tenemos ya una extensión de reservas marinas en Baleares muy considerable, más de 16.000 hectáreas. Y tenemos 11 reservas en total. Creo que esto tendrá que considerarse como dato relevante y tenerse en cuenta a la hora de la nueva FEMP, que es el equivalente a la PAC agrícola para el mundo de la pesca, porque resulta que en Baleares ya hemos hecho una parte importante de un camino que en otros sitios apenas han comenzado. Y la gente de Baleares está enraizada en su tierra y está siempre abierta a sumar. Algunos se dejan la vida en ello, como Fernando García, que no le quepa duda, señor alcalde, que encontraremos la manera adecuada de hacer un homenaje como merece a una persona que literalmente se dejó la vida en ello.
creo que el día de su cumpleaños, si mal no recuerdo, ¿no? Poco más que añadir, es un gran día para el mundo de la pesca. Ya sabemos que las reservas marinas de interés pesquero hacen que el futuro de la pesca artesanal en las islas sea una realidad. Se ha demostrado que pescando menos y respetando más el mar te devuelve ese esfuerzo con mucha generosidad. Es una cosa que en Baleares sabemos, hemos experimentado y es la línea en la que queremos seguir. Señor ministro, aquí dejo estas palabras que sé que serán bien recogidas. Muy bien, pues llega ahora el momento de disfrutar del extraordinario medio submarino del Mar de Dragonera, contemplando sus bosques subterráneos, sus bosques, los bosques que son los más antiguos del mundo, que son bosques milenarios y que están formados por Posidonia oceánica, que da ese color particular a este mar y que además está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. También observaremos la morfología de los fondos marinos, la riqueza de las diferentes especies, las que podemos encontrar y las que debemos proteger con esta nueva reserva marina y también disfrutar, en su caso, mediante la práctica del buceo recreativo, siempre que este buceo sea responsable. Agradecemos en particular a la Fundación Save the Med la cesión de las imágenes para montar este vídeo, que esperamos mejorar muy pronto, haciendo ya un reportaje especial y específico sobre esa dragonera. Adelante, por favor, el vídeo.
Pues con este buen sabor de boca que nos ha dejado sumergirnos en el mar de Dragonera, quisiera a continuación pedirle al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades, que se incorpore al estrado para su intervención. Gracias. Bon dia, senyora presidenta del Govern de les Illes Balears, senyora delegada del Govern de España, señor alcalde, señora consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, señora presidenta del Consejo, secretaria general de Pesca, señoras y señores, para mí es una gran satisfacción estar esta mañana aquí en Andrax con ocasión de la presentación de esta reserva marítima de interés pesquero. Y lo hago completando una jornada que me llevó en el día de ayer a participar en un encuentro internacional que el Gobierno de España y su presidente estimaron oportuno, con la colaboración del Gobierno y de su presidenta, el poder llevar a cabo aquí en Palma, y también del encuentro que tuve con representantes de todo el sector alimentario y de esta mañana la muy interesante reunión que hemos tenido sobre el sector agrario, la política agrícola común y su trabajo. Señora presidenta, sepa usted que yo mismo como ministro y el Gobierno del que formo parte estamos plenamente comprometidos en el trabajo que llevamos a cabo con ustedes y con Baleares, y muy particularmente en el ámbito de mi competencia, en la definición de todas las actuaciones que podamos llevar a cabo, que son creo que muchas y muy interesantes, que podamos llevar a cabo conjuntamente. Y hoy la presentación de esta reserva es un buen ejemplo de ello. Hace un momento lo divisábamos desde el embarcadero de San Telmo. Le decía hace un momento a la presidenta que queda pendiente la visita, se lo prometo, volveré, alcalde, para poder visitar la reserva, me encantaría. No en la forma que le hemos visto hace un momento en este bellísimo, bellísimo documental, ¿no? Veo de Fernando Gardella la autoría de este magnífico documental que nos permite ver cosas de por qué es importante que hagamos cosas como lo que estamos haciendo. Y también un saludo para todos los que nos siguen por streaming. Estos espacios protegidos son la consecuencia de una norma estatal de la ley del año 2001 de pesca marítima del Estado, y es para nosotros en el Ministerio una muestra de particular orgullo, porque nos permite combinar dos cosas que nos interesan mucho. Por un lado, la regeneración de los recursos pesqueros y del medio marino, y al mismo tiempo la práctica profesional de la actividad pesquera profesional y tradicional, a la cual tenemos, como ustedes, mucho respeto. Se mencionaba hace un momento la cofradía y yo creo que efectivamente es parte muy importante de todo ello. Y hace unas semanas, como decía el alcalde, aprobé, firmé la orden ministerial que fue publicada el 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado, extendiendo a las aguas exteriores esta reserva en un volumen yo creo que importante, 457 hectáreas, es verdad, que es pequeña comparada con otras, pero es tremendamente rica en recursos y por eso de su singularidad, y que además da continuidad a la magnífica iniciativa del Gobierno Balear en la creación de esa reserva en aguas interiores. Por tanto, creo que es muy, muy importante. Y hace un momento me indicaba la representante del Instituto Oceanográfico Nacional justamente lo que voy a decir a continuación. La riqueza que ese perfil abrupto y los fondos rocosos con abundantes cuevas marinas nos sirven como protección y abrigo a muchas especies de interés pesquero y como foco de una inmensa riqueza. Y lo que veíamos hace un momento, esas extensas praderas de posidonia oceánica, que es un medio perfecto para la reproducción y para la cría de numerosas especies marinas. Y por eso este Gobierno, del que me honro formar parte, que tiene una apuesta por la sostenibilidad del medio marino y a su vez por la actividad pesquera, pues está muy, muy contento yo mismo en poder acoger y participar en este acto. Pero no se queda solo aquí, sino que va más allá. Por ejemplo, en el tema de la protección de aves marinas,
es una cepa, ¿verdad? Lo que estamos hablando, y de especies como la pardela cenicienta, la pardela balear y la gaviota de Audouin. Creo que las tres áreas en que está delimitada esta reserva, lo específicamente protegido y únicamente, digamos, utilizable a efectos de investigación científica, y también las otras dos áreas, las referentes al uso restringido para buceo de recreo responsable, y finalmente la zona exterior, que es la que está reservada a la pesca marítima profesional con artes tradicionales, cada una de ellas tienen, yo creo que un valor en sí mismas y muy importante, ¿no? Todos los aspectos geológicos y batimétricos son muy singulares y por ello justifican este uso. Yo quisiera subrayar, lo he dicho hace un momento, pero reiterándolo, la buena y estrecha colaboración que tenemos con el Gobierno Balear, con la Consellería. Gracias al trabajo de colaboración, hoy es una realidad a la que completamos y damos continuidad en la protección del medio marino que el Gobierno Balear ha llevado a cabo. Creo que es muy importante la información que también compartimos sobre hábitats y recursos pesqueros en el mar Balear, y espero que, igual que hoy presentamos este proyecto, podamos continuar colaborando en el futuro. Además, de hecho, como me informaba la secretaria general, a través de un convenio hemos llevado a cabo pues la extensión de la cobertura conjunta de todas las actividades ligadas a esta reserva, que es la continuación de la existente en la Cala Rayada, en el Levante de Mallorca, ya existente con anterioridad. Tenemos en este momento un total de 12 espacios en el conjunto de España, 9 están en el Mediterráneo, 3 están en Canarias. Es la suma de una superficie muy grande, 103.000 hectáreas, de los cuales aproximadamente un 10% están protegidos, tienen una protección integral. Como decía la secretaria general de Pesca hace un momento, son ya 34 años de trabajo muy intensos en un proyecto muy bonito que se inició en la isla de Tabarca, que fue la primera reserva que tuvimos al respecto. Yo creo que todos los conocimientos que hemos adquirido y la experiencia son muy importantes desde el punto de vista de las reservas sobre el medio marino y la reconstitución de los stocks pesqueros, y son fruto de cosas que me gusta subrayar. La primera, en la gestión participativa, donde el sector pesquero artesanal está presente desde el primer momento. También disponer de la mejor información sobre el estado de los recursos y el medio marino. Ahí es donde entra la ciencia, el trabajo científico. Quiero saludar el trabajo de todos los científicos que se dedican a ello, porque me parece que su labor es fantástica a este respecto. Tenemos también que disponer de los medios humanos y materiales para poder gestionar estos espacios. Por eso es importante el convenio del que hacía referencia. Dedicamos anualmente 4 millones de euros a la gestión de estas reservas, y concretamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, en la parte que corresponde a su aplicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también vamos a dedicar una cantidad probablemente ligeramente superior a 2 millones de euros específicamente para reforzar todas las actuaciones en estas reservas. Y finalmente, yo creo que no es lo menor, que a través de ellas, y se ha visto en los dos vídeos que se han proyectado, intentamos llevar a cabo una labor de concienciación y de pedagogía en los jóvenes, en los niños, en todos los ciudadanos, sobre los valores que tiene esa preservación de todo este medio marino tan importante para todos nosotros, yo diría que en general en el mundo, pero que los mediterráneos, y somos aquí todos mediterráneos, conocemos muy bien. Tenemos además una colaboración con las redes de espacios marinos protegidos a nivel nacional, y también evidentemente nos encuadramos en la red Natura 2000 y a nivel internacional con las áreas marinas protegidas del Mediterráneo e incluso con la red iberoamericana de reservas marinas. Todo eso es muy importante dentro de una política de crecimiento azul, que es la que impulsa este gobierno en línea con los objetivos 2030
de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y es además un momento muy importante porque justo este decenio, 2021-2030, ha sido declarado por Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Concluyo mis palabras, Presidenta, con la satisfacción de estar aquí con todos ustedes, de encontrarme en Seychelles con todos ustedes, con todos vosotros, trabajando como siempre por intentar sacar lo mejor y colaborar en lo mejor para todo lo que podamos hacer, en una tarea que es una tarea magnífica, una tarea preciosa, en un mar que es un mar de historia, de cultura, de futuro, y que tenemos todos que proteger, como se dice la, como dice el lema, ¿verdad?, de nuestras reservas, una garantía de futuro en beneficio de todos. Hoy presentamos esta reserva, vamos a continuar trabajando juntos para que este bellísimo proyecto pueda ser continuado por otros en la misma línea, en la misma orientación, y para que tanto en lo que se refiere al medio marino, pero también al medio agrario, al medio rural y a todo aquello que interesa a nuestra tierra, que interesa a Baleares y que interesa sin duda al Gobierno de España, podamos continuar trabajando juntos. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que han participado y, fundamentalmente, señor alcalde, lo quiero subrayar, a todos los vecinos Andrax, a todos los pescadores y también a los científicos que han colaborado en este bello proyecto. Muchas gracias. Pues casi llegamos al final de este viaje por el mar de las reservas marinas de interés pesquero, por el mar de esa Dragonera, y para dar el broche final a este acto le pedimos a la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, a doña Francina Armengol Socías, que por favor nos acompañe en el estrado. Gracias. Buen día a todos y a todas. Moltíssimes gràcies per deixar-me participar activament d'aquest acte magnífic. Gràcies a Nesbala d'Andratx i a tot el seu consistori per la recepció i sobretot per la lluita incansable en la protecció del nostre medi natural i en aquest cas especial del medi marítim del que avui venim a parlar. Moltíssimes gràcies, ministro, per acompanyar-nos una vez més, per estar aquí en nostra tierra, que és tu tierra, a todo el equipo que te acompaña y de una forma muy especial agradecerte el magnífico trabajo que está elaborando el Ministerio, colaboración constante con la consejera Mae de la Concha y todo nuestro equipo del Gobierno Balear. Desde esta lealtad, el trabajo conjunto, el compartir objetivos, hay realidades y realizaciones como la que podemos presentar hoy y tantas otras que vamos a trabajar y que seguiremos trabajando conjuntamente. Se estaba explicando ya a lo largo de todas las intervenciones y de los vídeos que hemos podido disfrutar, algunos recordando a Fernando García y a las magníficas ilustraciones que siempre nos acompañarán y que nos hacen conocer muchísimo mejor nuestro patrimonio marino. Creo que no es difícil poder explicar y hacer entender en el mundo lo importante que para unas islas es el mar, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva que parece bastante obvia, así que algo que no lo es tanto es que para tener el mar como nos gusta y como deseamos, el mar que es sitio de encuentro de culturas, como bien refería el ministro, pero es un patrimonio rico, natural, ambiental, desde la biodiversidad, también desde la posibilidad que nos da a las islas de la movilidad. Entonces, tejer todas esas connotaciones que para nosotros tiene el mar necesita de la protección, de la ordenación y de la regulación también de cómo usamos este patrimonio magnífico que es sustancial a las islas, pero que es fundamental poderlo conservar. Aquí tenemos la suerte magnífica de tener muy buenos investigadores, como hoy nos acompaña Salud de Eudero y el Instituto Oceanográfico, y otras instituciones científicas que hace muchos años que trabajan muy directamente en cómo seremos capaces y somos capaces y tenemos que ser capaces de hacer compatible lo que es un mar muy saturado a nivel humano, lo que es un mar que necesita de ordenar su capacidad del turismo náutico, del buceo, de cómo reordenamos nuestra pesca
artesanal y nuestra pesca profesional, de cómo hacemos compatible unas islas que viven del turismo y que tienen esta situación con una protección y una adecuación de nuestro patrimonio y de nuestra biodiversidad. Ahí están todos los científicos, a los que los quiero agradecer, a todas las entidades científicas de Baleares que trabajan hace muchos años en esta situación y a veces en dificultades que también tienen que padecer. Es su trabajo inmenso. Quiero agradecerlo también a los pescadores. Sin ellos esto no sería posible. Y las cofradías de pescadores y todo el trabajo que se está haciendo conjuntamente con todas ellas, a todas las entidades ecologistas, a gente que ha trabajado para hacer posible cosas como esta reserva marina y un poco a la concepción que desde el Gobierno vamos trabajando desde la pasada legislatura de una forma muy intensa. Somos conscientes, decía, que el mar Mediterráneo es un mar precioso que necesita de su protección, un mar que además tiene esa población alta, ese uso alto por parte de lo que es el factor humano. Por eso hicimos la ley de uso de los plásticos de un solo uso, porque el mar Mediterráneo también es el mar más contaminado del mundo, a pesar de muchas otras cosas, y también es una realidad que afecta muy directamente también a nuestra biodiversidad marina. Por eso hemos avanzado en el decreto de Posidonia. Sin la Posidonia no tenemos el color de ese mar Mediterráneo, tampoco no tenemos el oxígeno ni la capacidad de la biodiversidad, y eso es absolutamente fundamental. Y por eso también agradezco la colaboración del Gobierno de España en iniciativas como lo que luego hablo, pero importantes también, por ejemplo, el corredor de los cetáceos, que a través del Ministerio de Transición Ecológica también se hizo posible, que también nos garantiza esa biodiversidad necesaria en nuestro mar Mediterráneo y luchar contra algo que le amenazaba, que eran las prospecciones petrolíferas tan dañinas para una biodiversidad y para un patrimonio natural como el que estamos hablando hoy. Y otro instrumento de protección, de ordenación, es las reservas marinas. Hacía referencia ya la legislatura pasada. Trabajamos en esta línea desde la consejería, conseguimos esa reserva marina de Esfreu en aguas interiores, protegimos 912 hectáreas con esa reserva marina, que ha dado muy buenos resultados en muy poco tiempo, ¿verdad, Joan? En 2 años y pico hemos conseguido ya triplicar el número de peces de la zona protegida. Por tanto, quiere decir que cuando ordenamos, cuando controlamos, cuando regulamos, da unos buenos frutos para todos, para el pescador, también para el que quiere disfrutar y para la biodiversidad, que es de lo que se trata. Hemos conseguido aumentar un 70% la biomasa en esa reserva marina. Por tanto, quiero decir que cuando ordenamos y cuando trabajamos conjuntamente somos capaces de poner en valor ese magnífico patrimonio natural que hemos heredado de generaciones anteriores y que sin duda queremos dejar en mejores condiciones para los que vendrán. Por tanto, es una gran noticia y es una muy buena, recibimos muy bien, con muy buena acogida, esa inauguración de ampliar esa reserva marina a la parte de aguas exteriores, ahora con 473 hectáreas que se suman a estas y que tienen ese interés pesquero. Cabe destacar que de las 473, 80 son dedicadas a uso científico y, por tanto, creo que eso también es importante resaltarlo una vez más. Y, como bien decía el ministro, una parte importante también a la pesca artesanal y a la pesca profesional. En definitiva, si seguimos trabajando conjuntamente, si tenemos claro que para nosotros, para unas islas que quieren que ese sello de identidad en el mundo sea la sostenibilidad, en la sostenibilidad de una forma muy especial, la sostenibilidad ambiental, trabajar en cómo construimos, en cómo hacemos perdurar ese patrimonio, esa biodiversidad marina, sin duda es una de las políticas más necesarias que necesitamos desarrollar como gobierno y que estoy convencida que seguiremos haciéndolo conjuntamente con el Gobierno de España. Termino como empezaba, agradeciendo a todos el magnífico trabajo, a todos los que han luchado durante mucho tiempo defendiendo ese patrimonio marino que a veces era desconocido para muchos y que poquito a poco vamos conociendo mucho mejor nuestro mar Mediterráneo. Somos más conscientes de que si queremos disfrutarlo hay que amarlo y para amar bien algo hay que cuidarlo. Por tanto, desde ese punto de vista seguiremos trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias a todos y a todas y gracias especialmente al Ayuntamiento de Andratx. Pues no me queda más que dar por concluida esta jornada con el reiterado agradecimiento a todos los asistentes, presenciales, representantes de todas las actividades que han tenido que ver también en el trabajo conjunto para llegar a esta declaración de Reserva Marina de Interés Pesquero.
también a los que nos han seguido en streaming y han mostrado su interés por este tema, y esperando que pronto podamos reiterar otra vez una visita y hacerla presencial a este magnífico enclave que es Sa Dragonera y todo su entorno. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Estoy més a seva disposició si hi ha alguna pregunta que abans. Sí, què tal? Bon dia per mi. Bé, volia dues qüestions. Primer, que podríem destacar la importància de l'ampliació d'aquesta reserva marina,
i després li faré una pregunta en castellà pel tema sanitari de cara a Nadal. En principi, des del govern que destaquen d'aquesta ampliació de la reserva marina. Aquesta en català o en castellà? Sí, no, en tant. Bé, de davant de les Illes Balears trobem una gran notícia, aquest acord que han pogut mantenir amb el govern d'Espanya, amb el ministre d'Agricultura, en el que li agraeix la seva immensa feina, sobre aquesta reserva marina d'interès pesquer que entra ja a formar part de les reserves marines espanyoles i que aquí a les Illes Balears també ja s'ha de cal arratjada. Aquesta reserva marina se sumarà a la que ja varen fer des del davant de les Illes Balears de la reserva d'Esfreu, que va protegir 912 hectàrees amb aigües interiors, i aquesta reserva marina d'interès pesquer, sens dubte, és una forma d'ordenar i de regular el que és el nostre patrimoni més estimat, que és el patrimoni marí, i ajudar, sens dubte, a fer una pesca adequada en sector artesanal i en sector professional, i també tota la part científica d'estudi de lo que és el nostre patrimoni marí. Les reserves marines són organismes de gestió que funcionen, i en la reserva d'Esfreu ho han pogut demostrar. En només 2 anys s'ha multiplicat per 3 el nombre de peixos respecte a les zones no protegides. Per tant, tenim experiència de que quan posem mecanismes de protecció i mecanismes de regulació, les coses funcionen molt millor. Per tant, aquesta reserva marina se suma a les que ja hi ha a les Illes Balears, que són 11, que per tant, sens dubte, és una forma d'entendre la protecció de la nostra mar mediterrània, que va lligada a totes les altres polítiques que feim des del govern de les Illes Balears. Bé, gràcies. La segona pregunta, si la resposta pot ser en castellà, de cara a les festes de Nadal, el govern ha pres algun tipus de mesura sobre quines mesures, per exemple, aplicarà aquí a les Illes Balears sobre el tipus de reunions que de queda? I si està això ja definit per part del seu executiu? Bueno, des del govern de les Illes Balears ayer participamos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde lo más importante y relevante, creo que es fundamental, es el plan de vacunación que ya tiene España, que nos da esa esperanza y esa confianza en cómo hacer frente a todos conjuntamente a esta pandemia sanitaria. Y en cuanto a lo que es las medidas de cómo comportarnos durante las fiestas de Navidad o no fiestas de Navidad, desde las Islas Baleares, desde el Gobierno, tenemos muy claro que estamos en un momento para nosotros social, económicamente y sanitario muy complejo a nivel no solo de las Islas Baleares, sino de todo el mundo. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de la situación sanitaria, de que esta es una enfermedad que contagia y que sigue matando, que es verdad que las Islas Baleares tenemos unos índices sanitarios mejor que otros territorios españoles, pero eso no nos tiene que hacer confiar para nada. Estamos por encima de los 220 de incidencia acumulada y somos conscientes que estas todavía son unas cifras muy altas. Por tanto, hay que ser riguroso y estricto en el comportamiento y en el seguimiento de las normativas sanitarias. Nosotros en las Islas Baleares lo que estamos conformando, siempre de acuerdo con los técnicos sanitarios, es según la situación sanitaria que tenemos en cada isla, y ahí es donde decidimos, tenemos unas medidas que ligan pues los aforos en los establecimientos, la participación en según qué actividades o el número de personas que se pueden reunir y el toque de queda que también se regula. A partir de la situación sanitaria que tiene cada isla, tienen una normativa específica que es la que nosotros creemos que se tiene que mantener independientemente de si hay fiestas o no. O sea que creemos que tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de estas medidas. Pero habrá un mínimo de 6, se podrá llegar a un máximo de 10, puesto se decidirá casi a última hora. Repito, nosotros independientemente de que haya fiestas o no, nuestras normas de comportamiento las establecemos a través de la normativa marco autonómica, y esa normativa marco autonómica se adapta a la realidad de cada isla, que es lo que hemos decidido como gobierno, que actuamos según la situación sanitaria de cada una de las islas. En este momento tenemos la situación en cuanto a las personas que se pueden reunir: Mallorca y Ibiza son 6 en interior, 6 en exterior; en Menorca son 6 en interior, 10 en exterior; en Formentera 10 en interior, 20 en exterior, porque se rige con la situación sanitaria que tenemos en cada uno de los parámetros de cada isla. Y ese es nuestro planteamiento. Gracias, presidenta. Me gustaría preguntarle también por lo de las medidas. El tema de fumar. Parece que el sábado, es así, se va a levantar esta restricción, y por qué se llega ya a esta... Bueno, se puede, ¿qué consideran que ya se puede levantar o civilizar esta medida?
Bueno, mañana tenemos mañana se aprueba la resolución marco general de la comunidad autónoma, como se va haciendo pues cada 15 días, y se amplifica una serie de situaciones, y el sábado, como usted hace referencia, entra en vigor la resolución que se aprueba mañana. Nosotros lo que entendemos, y así nos lo han planteado todos los asesores sanitarios, que en estos momentos donde hemos ido trabajando conjuntamente con la sociedad para concienciar sobre la responsabilidad individual y colectiva, sobre cómo tenemos que comportarnos ante esta pandemia que es tremenda, sobre cómo tenemos que convivir de forma más segura con esta enfermedad, entendemos que según el nivel y según la situación en que está, repito, sanitariamente cada isla, se pueden adaptar unas medidas u otras medidas. En el caso del fumar, seguirá estando prohibido el fumar en las terrazas, que eso pues porque la gente se quita la mascarilla y entendemos que ese es un peligro. En cambio, sí se podrá fumar en la calle cuando se pueden guardar las distancias, porque entendemos que vamos progresando también en el conocimiento de la enfermedad y en el cómo nos comportamos como población, en individual y en colectivo, ante esa enfermedad. Y una pregunta de carácter estatal, por situación autonómica. Estamos en plena negociación de los presupuestos. Le quería preguntar en concreto por la armonización fiscal, por la recentralización fiscal. Rufián ha propuesto llevar a cabo una reforma fiscal, es decir, Cataluña aprobaría, o sea, pactaría una reforma fiscal, algo que también se ha hablado con las demás comunidades autónomas. ¿Con qué criterio cree que se debería hacer esa armonización fiscal y si es partidaria de esa reforma fiscal, de esa armonización de impuestos? A ver, yo siempre soy partidaria de que podamos hablar todo entre todos, que creo que siempre las mejores soluciones vienen del debate conjunto y del análisis conjunto. También siempre soy muy partidaria del respeto a la autonomía fiscal, que esta comunidad autónoma ha defendido siempre desde un planteamiento muy diferente a otras comunidades autónomas. Y me explico. Entiendo perfectamente que desde el Gobierno de España, y creo que es el que lo tiene que liderar, se haga un estudio compartido con las comunidades autónomas sobre la situación de fiscalidad que tienen cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hay comunidades como la Comunidad de Madrid que, utilizando los beneficios que le da el ser capital de España y el tener esos beneficios de la capitalidad, utiliza esos más recursos para hacer rebajas fiscales a los ciudadanos, haciendo evidentemente competencia con todos sus vecinos territoriales. Entonces, creo que eso merece del análisis. Yo muchas veces he planteado, y creo que es importante también estudiarlo, que cuando hablamos de la financiación autonómica o cuando hablamos de cómo invierte el Gobierno de España en diferentes cuestiones en los diferentes territorios, tendría que tener siempre la premisa de qué grado de corresponsabilidad fiscal hay en ese territorio. Creo que es importante también poder medir eso, porque si no me parece que es muy injusto. Cuando hablamos de financiación o cuando hablábamos, por ejemplo, del fondo que el Gobierno de España, muy diferente de lo que sucedió en otra crisis, que a las comunidades autónomas se las dejó exactamente sin 0 euros en esta crisis económica, el Gobierno ya ha puesto 16.000 millones en un fondo no retornable a las comunidades autónomas, del que, por cierto, Baleares ha recibido 438 millones de euros, muy por encima del número de habitantes que tenemos en relación a ese porcentaje. Por tanto, que es una apuesta que yo quiero agradecer al Gobierno de España, que ha hecho de una forma clara por las comunidades autónomas. Bien, pues cuando hablábamos de este fondo había muchos parámetros, ¿no? Bueno, yo creo que también el parámetro de con qué impuestos pagan nuestros ciudadanos en cada territorio en base a lo que decide el Gobierno autonómico tendría que ser observable por parte de todos y de todas. En definitiva, respetando la autonomía fiscal, entiendo perfectamente que tengamos que hacer un estudio y análisis de cómo se está comportando fiscalmente cada comunidad autónoma y, de una forma muy especial, la Comunidad de Madrid, que utiliza unos recursos extras de capitalidad para hacer cuestiones que luego crean problemáticas de competitividad entre territorios. Una pregunta para el ministro. Hablaba antes de la importancia de conjugar la protección, hablando ya de Dragonera, de la protección de la zona y a la vez preservar la actividad pesquera. ¿Cómo se conjuga esto? Bueno, yo creo que es muy importante pensar que los recursos naturales son recursos limitados, ¿no? Yo creo que tenemos una nueva forma de pensar que yo creo que es muy positiva. Está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
con los objetivos, evidentemente, del Tratado de París, pero también con los objetivos de una Unión Europea y un mundo libre de carbono para el año 2050. Por tanto, todo aquello que hacemos, ya sea en el ámbito pesquero o también dentro de las competencias del Ministerio en materia de agricultura o de alimentación, tiene que hacerse pensando no en una economía lineal, sino en una economía circular. Es decir, que todo el proceso, en este caso extractivo, en este caso de pesca, tiene que basarse en una reproducción de los stocks biológicos si queremos tener futuro para la pesca. La presidenta lo decía muy bien en su intervención hace un momento, refiriéndose al conjunto del Mediterráneo. Tenemos unos problemas en el Mediterráneo derivados de ser un mar cerrado y, por tanto, con problemas que no solo son los referentes a la actividad pesquera, también los referentes a la polución. Y yo diría que, efectivamente, por ejemplo, como ha sido mencionado, el tema de los plásticos es un tema fundamental. Y, por tanto, el hacer esta apuesta es no solo perfectamente compatible, sino yo iría un paso más allá. Es absolutamente necesario, porque si no lo hacemos así, estamos, de alguna forma, hipotecando muy, muy seriamente el futuro, no solo de la actividad pesquera y de muchas comunidades pesqueras y pueblos y localidades que viven aquí en las Baleares, pero en el conjunto de las ciudades y de la costa mediterránea española de la pesca. No solo estamos hipotecando ese futuro, sino también un medio fundamental desde el punto de vista económico y social. Por tanto, yo siempre hablo de la triple sostenibilidad. Es muy importante la sostenibilidad ambiental, porque gracias a ella podemos conseguir sostenibilidad económica y sostenibilidad social, y al mismo tiempo, y viceversa, es muy importante que la actividad, hablaba hace un momento con el presidente de las cofradías y el presidente de la cofradía de Andrax, es muy importante que efectivamente la actividad pesquera pueda continuar. Por tanto, si me permite una expresión para concluir, es una apuesta de futuro. Eso es lo que estamos haciendo con las reservas. Un mes. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies.